En la noche oscura de mi dolor, cuando me hallé perdido, apareciste tú. A ti no te importó que me olvide de ti. Saliste a buscarme, sufrías tú por mí. Jesús, Jesús, mi buen pastor, te necesito aquí conmigo. Jesús, Jesús, mi buen pastor, te he conocido, me has redimido. Así, así te conocí, cuando saliste a buscarme y prometiste estar aquí. Así, así te conocí, cuando dijiste mi nombre y me llamaste para ti, en la noche oscura de mi dolor, cuando me hallé perdido, apareciste tú. A ti no te importó que me olvide de ti. Saliste a buscarme, sufrías tú por mí. Jesús, Jesús, mi buen pastor, te necesito aquí conmigo. Jesús, Jesús, mi buen pastor, te he conocido, me has redimido. Así, así te conocí, cuando saliste a buscarme y prometiste estar aquí. Así, así te conocí, de mi nombre y me llamaste para ti. Así, así te conocí. Tú me cargaste en tus brazos, me llevaste sobre ti. Así, así te conocí. Sentí tus caricias y tu gloria sobre mí. Sí, así te conocí, cuando saliste a buscarme y prometiste estar aquí. Así, así te conocí, cuando dijiste mi nombre y me llamaste para ti. Así, así te conocí. Tú me cargaste en tus brazos, me llevaste junto a ti. Así,
te conocí, pude sentir tus caricias y tu gloria sobre mí, sobre mí. Sobre mí. Thank you.
Chilolo. Javi, creo que no nos hace caso, nos vamos. Bueno, pues vámonos pues. Familia Nicolás Ramírez, el día de hoy les vienen a entregar un obsequio para que disfruten y quede en nombre de ustedes, ahorita la producción, ¿cómo lo van a utilizar? Disfruten esta orquesta, muchas gracias, gracias. Hacer entrega, pásate para aquí un ratito, acérquense. medio minutito. Acérquense. En nombre de Maribel y su esposo, les hacen obsequio de estas camisas. Los averos. Y delantales. Adelante, ¿vale? Señorita Navarra. Gracias. Y que les guste, les agrade. Pues tuvimos pues una plática y tuvimos una promesa. Pues aquí está Fino Isidora, pues es un pequeño presente para la familia, para las personas que están trabajando con ustedes. Son las playeras y los baberos para las cocineras, para las cafeteras, los dispenseros, ¿vale? Espero que les guste. Familia, estamos en casa de los mayordomos de Delfino y de Isidora. Sean bienvenidos a este hogar. Siéntanse con, pues ahora sí que con la libertad de estar en casa. Pues ya estamos ya en la mera olla, ¿no? Ya estamos dentro. Vamos a divertirnos, vamos a disfrutar pues esta fecha tan esperada. ¿Qué más? De la emoción ya no sé qué más decir. Pero pues muchísimas gracias. 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 A mí ya me tengo.
La música, dice, yo le digo que no, es un presente. Él quiere que se anote. La orquesta de por 5 horas. ¿Orquesta qué? Sí. ¿Por qué no se llama San Isidro? Siete elementos, siete integrantes. Ah, bueno, está pasando. Sí, ¿qué más? Thank you.
ya. Sí, thank you.
Cortés, su distinguida esposa, señora Olivia y todos los familiares que nos están acompañando, pues con el permiso de quien representa este tercer viernes de Cuaresma, en la cual estamos a vísperas de Cristo el Buen Pastor, en la cual a nombre del señor Marcelino Casilla Soria, su esposa, su madrecita y todos los familiares que lo estamos acompañando en esta bonita mañana, pues estamos aquí con usted, señor Delfino, su esposa y todos sus familiares, haciendo la entrega de esta guesa, en la cual ojalá y todos lo disfrutemos hoy, ya que pues como es costumbre y tradición de nuestro Chalcatongo y del estado de Oaxaca, en la cual que nos apoyemos pues en las guesas, pues apoyarse de un otro, en la cual que los compromisos siempre están al día. Yo creo que demos gracias a Dios de que han llegado a este momento, y felicidades a toda la familia, principalmente al señor Delfino, a su esposa y a todos sus familiares, que pues nuestro Cristo Buen Pastor pues lo colme de bendiciones a toda su familia y le dé la fortaleza, en la cual que pues yo, estos compromisos son fuertes, y pues yo creo que nuestro Señor Jesucristo, el Buen Pastor, está siempre con ustedes, y pues ánimo, y reciban esta guesa, en la cual pues consta de unos refrescos, unas tortillas, unos toritos, y la banda, en la cual pues va a amenizar el paseo. Y pues no me resta más que, a nombre del señor Marcelino, su esposa y todos sus familiares, su madrecita, en la cual pues ellos lo traen, pero con mucho cariño para esta familia, y que pues la disfrutemos todos. Yo creo que no hay como pues este día del tercer día de Cuaresma, en la cual ustedes son los mayordomos, pues recíbanlo con mucho cariño y con respeto sobre todo. Y muchas gracias, y tengan bonito día. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Como lo menciona el tío Chico, pues en este día yo creo que hay que empezar dándole gracias a Dios, en especial a Cristo Buen Pastor, por permitirnos llegar a este día, por permitirnos llegar pues al día tan anhelado por el señor Delfino y la señora Isidora. Muchas gracias, Señor, porque nos permitiste llegar a este día. Y pues después de este mensaje, darles la bienvenida a casa del señor Delfino, a casa de la señora Isidora, a casa de la mayordomía 2024. En este día pues están rodeados de su familia, en especial bueno de sus hijas, de Luz, de Yaritza, de sus hermanas, doña Oli, doña Queta y demás familiares que le acompañan. Sean bienvenidos a esta casa, y de antemano pues muchísimas gracias por la guesa que en este día están trayendo a casa de ellos. Son bienvenidos, son bien recibidos, y pues siéntanse en la confianza de comunicarle pues a Fino y a Isidora pues el día en que ustedes vayan a requerir del apoyo, de la misma manera, con la misma alegría con que ustedes están presentando, pues tendrá que regresar ese apoyo en el momento que ustedes lo indiquen. Sean bienvenidos, y pues muchísimas gracias por el presente.
Gracias, Lino. Gracias, y ya sabes que pues este apoyo que lo platicamos junto con Isabel, tu esposa, y ya cuando lo requieras, pues ahí echamos la plática y ahí estamos. Muchas gracias. 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 No, pero yo te dije. Estoy bueno al corral temprano. Gracias. Thank you.
a la bim bomba, el mayordomo, del vino, pues a nombre de ellos, y yo creo que era a disposición de ustedes la banda, y pues por así que está el despensero, ya tomó nota, creo, y ya pues ya está a disposición de lo que ustedes ordenen, ahí está la banda. Gracias, y gracias, gracias, chico. Sí. Gracias, Marcelino. Gracias a todos, y pues como queda aquí este Maribel. Les iba uno fresquito y pasamos a la mesa, echar un taquito, los de la banda igual, sí, y ya nos vamos. Sí, para anda, tío, gracias. Sí. Ajá. Sí, gracias. Sí, gracias. Ahí está. Ah, sí. Bueno. Sí, ya, esos ya están. Gracias.
No, voy a llevar acá. We'll be right back.